Hola Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están ahí en el estudio? Muy bien, acá trabajando sobre esto, porque cambiarían muchísimo los números del monotributo, ¿verdad? Cambiarían muchísimo y sobre todo para que, quienes se dedican a hacer actividades de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque una de las grandes novedades que te, tiene este proyecto que no estaba en la iniciativa que el Poder Ejecutivo había mandado en enero al Congreso sí. es que elimina la diferencia del tope de facturación según se trate de alguien que haga actividad de comercio o de servicio. Ahí está. Hasta ahora eh, había una diferenciación y fue así desde hace muchos años, ¿no? Incluso en la primera propuesta del gobierno esto se mantenía. Ahora, según este, este proyecto, el monto tope de facturación anual para ser considerado monotributista, para no pasarse al régimen general de, de IVA, ganancias y autónomos, pasaría a ser de 68 millones de pesos por año. ¿Cuánto era? Antes, a ver, ¿Podemos Hasta recordar ahora, y comparar? Hasta ahora, porque recordemos que esto es un proyecto, lo, lo que está efectivamente vigente para el caso de actividades de comercio es de die, casi 17 millones y en el caso de servicios de casi 12 millones, 11 millones y pico por año. O sea que la diferencia realmente es muy fuerte. A 68 millones es un número eh, realmente para festejar. 17 millones es poquísimo. ¿De qué estamos hablando? Del tope anual, del límite anual del monotributo. Es muy importante esto. Eh, creo que es clave empezar por este tema que afecta a tanta gente. Yo no sé si se puede saber cuánto es el número de gente que afecta, Silvia, ¿vos lo sabés? No, no sabemos, eh, no hay muchos datos de eh, cuánta, cuántas personas están en cada categoría, ¿no? Y quiénes. Eh, están sobre todo con ese riesgo latente de tener que pasar al régimen general, que como sabemos es más oneroso, es más burocrático. Recordemos también de dónde venimos, porque esas cifras que te daba, bueno, son las que están vigentes. Sí. Y están vigentes porque el, el sistema, todo el esquema de la tabla del monotributo, se actualiza hasta ahora siguiendo la movilidad jubilatoria, sí. o sea, en enero de este año se hizo una actualización de los valores de eh, casi 111%, porque eso fue lo que recibieron como recomposición los saberes jubilatorios del ANSES el año pasado. A ver, si te parece es un índice bajísimo frente a la inflación. Ba Exacto, si te parece vamos a repasar la categoría más baja para que la gente entienda el impuesto que tiene que pagar, cómo cambió, porque hay que pagar un impuesto, ¿verdad? Ahí está. Sí. Esto es lo que cambia en el... Sí, acá, acá también hay un eh, cambio muy importante, si es que se aprueba así el, el proyecto de ley, sí. porque hoy la mayoría de quienes están en las categorías A y B están exentos del componente impositivo. O sea, eh, el impuesto está determinado y hoy es de 1.047 pesos en el caso de la categoría más baja, la A, pero hay muchas personas, muchos monotributistas que están exentos. Sí. Ahora, el nuevo proyecto eh, busca eliminar esa excepción. Entonces, eh, hay algunos que pasarían de pagar cero por este componente impositivo a pagar 3.000 pesos. Y en el caso de la categoría B, que hoy es de dos mil y poco de pesos eh, el impuesto, y también hay exenciones para muchas personas, para muchos monotributistas de esa categoría, pasaría a un monto de 5.700 pesos. La clave o sea, es que sí. conceptualmente lo que está haciendo el gobierno es, obviamente, te aumenta lo que tenés que pagar por tu monotributo, claro. pero también te aumenta los topes, que era lo que muchos se quejaban, de que... Eh, por inflación estaban facturando más, no estaban ganando Exacto. más plata y salían del esquema eh, simplificado de monotributo. Así es, sí, sí. Sí, o, o subían de categoría, uh -huh. siendo que su facturación medida en términos de capacidad eh, de compra no había efectivamente aumentado, incluso había disminuido, claro. ¿no? Porque sabemos que el ingreso real, dados los efectos de la inflación, bueno, distan mucho de lo que uno puede ver en los ingresos nominales y si compara ingresos nominales con lo que realmente puede comprar con eso que gana. Eh... Pero sí, suben bastante no solo los montos del de impuesto integrado del, del componente impositivo, sino también de los aportes que van a la obra social y a la jubilación. Eso también se incrementa bastante. El efecto eh, concreto en el bolsillo para cada persona depende de una, de una combinación de factores. Porque probablemente por este ajuste de las facturaciones máximas de la tabla, haya quienes eh, vayan eh, en su momento, si esto se pone en marcha, bajen de categoría. A ver, mira, a hay bajas. cambios. Vamos a poner el, la categoría más alta, por favor, para ilustrar lo que está diciendo ahora Silvia. Esto cambia eh, y se ve de una manera bastante importante, ¿no? Sí. La más alta, la categoría K, va a pasar la K. de 72.000. A 245.000. Sí, eso es para el caso del comercio y en servicios, en esa categoría, que recordemos que en el sistema actual no hay categoría K para servicios porque llega hasta, hasta otra categoría más de, de, de montos de facturación más bajos, en la categoría K de servicios habría un impuesto de mil Ese sería el tope de, de la tabla. Sí, sí los impuestos y sí, los aportes tienen un incremento bastante fuerte. también. ¿Tenés en la cabeza, Silvia, y cu cuánto es la facturación de esa categoría acá en el caso de servicios? Eh, 68 millones, claro, porque okay. es la misma. O sea, el, 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 los montos a pagar por el impuesto van a seguir siendo diferenciados, salvo en las categorías más bajas, que siempre fue igual, pero en las categorías medias y altas se diferencia lo que paga alguien que está en servicios de alguien que está en comercio. Claro, a ver, Eso según el proyecto seguiría siendo así, esto está pero calculado el monto con de facturación topes, ¿no? tope es el mismo, claro. Con los, el monto de facturación tope es el mismo para los dos. Correcto. En el proyecto, no no, eh, no en el sistema actual. Eh, por lo que vos conocés, eh, la gente va a recibir bien este cambio, ¿verdad? Y yo creo que sí. Creo que sí, hay que ver, por eso te decía después está esa combinación de factores, a ver en qué categoría voy a quedar y cuánto me toca pagar en función de eso. Hay que ver claro. ahí qué significa para cada bolsillo. Para cada uno, en pero esto es importante que cambie, sobre todo lo que mostrábamos antes, este tope de 68 millones, porque hay mucha gente, nos han contado acá nuestros invitados, nos cuentan. Eh, el, la complicación de no poder facturar eh, tanto más para no caer en otro eh, en otro número y pagar muchísimo más, ¿no? O sea, cómo postergan ciertas facturaciones los monotributistas hoy. Sí, irse del monotributo significa pasar al régimen General. de inscripción en el IVA, en ganancias, del pago del aporte previsional de autónomos. Hay un cambio también, me parece, que tiene que ver con eso eh, en los importes de eh, los aportes para el sistema jubilatorio en las categorías más altas, o sea, para quienes más facturan, sí. que suben bastante, suben bastante más en proporción que en las categorías más bajas y creo que tiene que ver con acercar lo, lo que se paga por el sistema jubilatorio en uno y otro sistema. Hay que ver cómo se aprueba finalmente, pero recordemos que los autónomos pagan mucho más por su jubilación y por lo general acceden finalmente a, a la misma prestación a la van mínima a poder acceder a la mínima claro a la mínima Exacto. eso es una, algo sí. que hay que recordar que los autónomos son los que también acceden a la mínima muchas veces se dice eh, mucho en redes sociales ¿no? seguramente lo vieron cuando no los de la mínima los que cobran la mínima son los que tienen eh, pagaron alguna moratoria, moratoria. no pagaron bueno, no mayoría, trabajaron sí. claro pero hay muchísimos autónomos los que son trabajadores claro, autónomos sí, sí, sí. van directo a la mínima y ahora qué pasaría con ellos claro y además para los autónomos Actuales, la promesa futuro que tiene, que le hace el sistema es si no cambian las cosas es, te voy a pagar la mínima. Y al monotributo lo mismo. Sí. Y hay como bastante distorsión en sí. cuanto aportan unos y otros para terminar teniendo la misma prestación. Ahí hay todo un tema de, de debate que tiene que ver con otras reformas, ¿no? Con el con el mismo sistema previsional Julatorio, también claro. y con el régimen de autónomo. Claro, claro. Acá lo que se está haciendo. En este proyecto, lo que se busca hacer es eh, elevar bastante la, la contribución o el, el aporte que hacen los monotributistas al sistema jubilatorio. Hay muchos cambios importantes, Silvia, así que vamos a necesitarte porque son cambios importantes. La gente necesita saber. En algunos casos, en muchos, los benefician estos cambios. Por lo tanto, eh, eso. Vamos a seguir hablando los próximos días con vos, te agradezco muchísimo. Sí, cómo no, seguimos leyendo atentos los seguimos proyectos leyendo. porque realmente hay muchas cosas. Hay sí. mucho, mucho, sí. es muy difícil meterse eh, porque de verdad hoy queríamos concentrarnos en esta cuestión para ir avanzando también en otros temas que son nos van a cambiar a todos, a cada uno, distintas cosas, pero las reglas van a cambiar. Gracias Silvia, muchísimas gracias. Tengo que hacer una pausa, no tengo más remedio. De nada, adiós. Hay muchos temas para hablar hoy. Van a liberar, por ejemplo, están liberados los precios de servicios eh, de televisión. De telefonía, de internet y vamos a ver todo lo que va a cambiar y cuánto nos va a cambiar también el bolsillo.